Está bueno esto como una introducción, como una previa a lo que se va a venir, porque voy a tener 70 kilómetros full ripio. Así que bien, me voy haciendo la idea. Vuelvo a retomar la ruta después de una pausa forzada. Si vieron el video anterior, se habrán enterado que rompí la rueda delantera al darle de lleno en un pozo yendo a más de 100 km por hora. Acá les subo el link y de paso ya se pueden suscribir. Hoy el destino es el Chaltén, una de las joyas en este viaje al sur y conocida como la capital nacional del trekking, ya que ofrece algunos de los senderos más increíbles de toda la Patagonia. Pero nuevamente, no todo es color de rosas. Para llegar al Chaltén voy a tener que cruzar los famosos 73 malditos. ¿Qué mejor forma para probar la soldadura en la rueda que atravesar esos 73 odiados kilómetros sin asfaltar y donde suele soplar un viento implacable, que no solo vuelca fácilmente a las motos, sino también autos, camionetas, campers y hasta algún camión? Al parecer hoy la suerte está de mi lado, y tras permanecer 3 días en el pueblo de Perito Moreno, donde el viento azotó sin descanso, hoy hay una relativa calma. ¿Podré transitar los malditos sin caerme? ¿Son realmente 73 kilómetros? Bueno, vamos a ver las respuestas más adelante. Esta es la estación de Bajo Caracoles, pero no hay nadie atendiendo los surtidores, que están totalmente tapados de stickers. Más que nada de moteros. Allá hay unos moteros brasileros. Son BMs. 190 pesos al litro. Estoy llegando al pueblito de Gobernador Gregores. Bastante chico, pero tiene su estación de servicio, tiene algunos hoteritos. Vamos a buscar para cargar nafta, para comer algo rico y comprarme alguna fruta y algunas cosas para llevar al Chaltén. Bueno, ahora sí, equipaje ajustado. Bluetooth conectado. Y arrancamos. El último trayecto que queda antes de llegar a El Tal. Agradecido con este día de ruta, no hay casi nada de viento, lo cual es bastante inusual, atípico de esta zona. De hecho, el día que rompí la rueda estaba insoportable, y todos los días siguientes, mientras estuve en Perito Moreno, pueblo, esperando el fin de semana, salía a pasear, a caminar, y el viento jodía, jode todo el día. Hoy está hermoso, la verdad, espectacular. De noche seguro refresca por esa zona, por el Chaltén. Pero bueno, para eso traje abrigo. Pero la verdad que tremendo día, tremendo día. Traigo unos Amistiki de moto. Tres, parece que son las mismas motos. Pa, 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 pa. ¡Qué día, qué ruteada! Esas nubes, una onda bárbara, hermoso como se empiezan a ver todos los picos de la cordillera allá a lo lejos. Comenzaron los 73. Vamos a ver si son de verdad 73. El Dani me dijo que no. Opa, está feo esto. 3708.
Vamos a hacer una cosa, vamos a pausar la música, listo. Vamos a cambiar el modo, vamos a ponerle enduro, listo. Y vamos a ir en cuarta, a 70, listo. Por la huella. Pero ahí, serrucho acumulado, si me salgo de la huella, puedo ir para el piso. Y no tengo ganas de irme al piso. Digo, me voy, mi santa, aunque me cueste al asfalto con el pentakilómetro mostrando 3.781, exactamente 73 kilómetros después de haber comenzado los malditos. Increíblemente, apenas toco el pavimento, vuelve el viento intenso. Para mí se sintió como si la Patagonia me dijera: ok, capaz que me zarpé con lo de la rueda, te voy a dejar que cruces este tramo sin caerte, pero después, vuelta a lo mismo. Ya falta menos para llegar a mi destino del día, solo 3 horas y estaré en el mágico Chaltén. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Aprovecha a suscribirte, así te enterás de primera mano.